Bueno, estamos hoy en nuestra finca Olla de Cadenas, a mediados de septiembre, en la vendimia de 2023. Este año ha sido un año agrícola muy complicado, con muchas sequías durante el ciclo vegetativo de la uva, sobre todo en momentos de brotación, y con lluvias bastante importantes, sobre todo en la época de floración, durante el mes de junio, con lo cual ha hecho muy complicado el cuajado de la viña, comprometiendo por lo tanto la cantidad de cosecha. Inicialmente pensábamos que iba a ser una vendimia muy pronta, y así lo ha sido una vendimia muy temprana, sobre todo para las variedades blancas de racimo pequeño, como es el Chardonnay, el Gewürztraminer, Traminer, el Sauvignon Blanc, que ya los hemos vendimiado con una merma importante de uva, en torno a un 30, un 40%, pero con una calidad extraordinaria. Están acabando de fermentar los vinos en la bodega y estamos obteniendo vinos muy aromáticos, de una acidez muy equilibrada, y la verdad es que tenemos grandes esperanzas en ellos. Y creemos que terminaremos con las variedades de ciclo tardío tintas, como todos los años, para después del Pilar. En definitiva, esperamos una vendimia más corta que el año anterior, pero con unos excelentes parámetros de calidad. Blancos aromáticos, frescos y frutales, y tintos de buena estructura, fruta roja y tanino bien maduro.